Cristo te amo. Yo te amo porque me amaste a mí. Nuestro Padre lo dio todo. Todo que entregó a su Hijo único por nosotros. Aún sabiendo que íbamos a cometer, aún sabiendo que le íbamos a fallar una y mil veces, el Señor lo que vio en ti es tu corazón. Un ladrón entra a una casa porque está llena de cosas valiosas más. Y te amo, Cristo, te amo. Yo te porque me amaste a mí. Vamos a escuchar la congregación una vez más. Y te Señor, te adoramos. Un fuerte aplauso para Él, el Rey de Reyes. Gracias, Espíritu Santo. ¿Cuánto estamos agradecidos con Dios? Amén. Hay tanto que agradecer a nuestro Padre. Iglesia, te invito en esta noche que puedas olvidarte de todo, absolutamente todo. Vamos a conectarnos con nuestro Dios, con nuestro Padre, que nos conoce. Amén. Espíritu Santo, eres libre de moverte una vez más. Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete, fluye a través de la alabanza en el nombre de Jesús. Solo queremos más de tu presencia, Señor. No conozco, Padre, la situación de mis hermanos. No conozco sus cargas, Señor. No conozco sus cargas, pero sé que tú, Padre, escuchas esas oraciones, sé que tú miras esas lágrimas en el nombre de Jesús. Venimos a tu presencia, Señor. Oh, Espíritu Santo, gracias. Solo queremos estar en tu presencia, Señor. Fluye en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Venimos a nuestro lugar seguro, Señor. Decimos: quiero estar en tu presencia. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Y decimos: dame de beber de tu manantial. Dame de de beber.
necesito más. Dame de fe, de tu manantial. Dame de fe. Necesito más de ti, Señor. Te agradecemos, Padre. Espíritu Santo, llena, solo llena cada corazón. Oh, Señor, gracias. Que tu presencia nos llene, nos inunde. Solo queremos más de ti. Empieza a hablar con tu Dios, empieza a hablar con papá. Él está ahí contigo. En el nombre de Jesús, cualquier distracción sea echada fuera de este lugar. Tu presencia habita aquí. Tu presencia fluye una vez más. Oh, gracias, Señor, gracias. Decimos: que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Así es, Señor. Enamórame de ti, Jesús. Que tu presencia, que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame, Señor, enamórame de ti, Jesús. Ayúdame a decirle, decimos: que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame, Señor, enamórame de ti, Jesús. Una última vez decimos: que tu presencia, que tu presencia me inunde, haz de mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, 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 enamórame de ti, Jesús. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar. Oh, Espíritu Santo, sé que estás escuchando cada oración, sé que estás escuchando
cada plegaria en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, te alabamos, Padre, a pesar de la situación. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Padre. Gracias, Señor, gracias. Decimos: oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Solo vamos a decir: oh, alaba. Oh, alaba. Simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Una última vez, oh, alaba. Oh, alaba. Simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espina. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Dios va enfrente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Empieza a alabar. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Que se escuchen esas voces hasta el cielo. Empieza a decirle: y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La última vez. Y alaba. Vas a aplaudir, dáselo más fuerte, porque es para nuestro Dios. Oración. No nos desconectemos, hermano.
en medio de la alabanza de su pueblo se manifiesta el Espíritu de nuestro Dios. No te desconectes. Sigue adorando, sigue adorando. Yo sé que Dios tiene propósitos muy grandes sobre tu vida. Solo empieza a adorar, empieza a hablar con Dios. Sé que es nuestro lugar seguro, papá. Vamos a tu presencia una vez más. No sé, tú sé libre de hacer lo que tú quieras. Si quieres arrodillarte, si quieres levantar tus manos, hazlo. Pero déjame decirte que la presencia de Dios está ahí contigo. Déjame decirte que la presencia de Dios se mueve en ese lugar. Solo créelo. Solo créelo, como lo acabas de cantar. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie las puede cerrar. ¿Cuántos creen eso? Él trabaja, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Y empiezas a alabar, y empiezas a alabar, y empiezas a alabar. ¿Cuántos creen eso? ¿Por qué no lo decimos? Dios va enfrente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Escucha a tu pueblo, Señor. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gracias, Señor. Y en esa misma actitud, hermanos, seguimos alabando. Espíritu Santo, oh, gracias. El Señor se va a manifestar en esta noche. En el nombre de Jesús, déjame decirte, tu milagro está cerca, esa victoria está cerca. En el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Espíritu Santo, te damos gracias por este día, porque tú has sido bueno, tú has sido fiel, has sido misericordioso, Padre, aleluya, porque tu presencia se está manifestando en este lugar, tu presencia está ungiendo este lugar con tu Espíritu, el fuego está descendiendo y cada alma está encendiendo su vela. No dejes que la llama se apague, no dejes que el diablo arrebate a tu familia, no dejes que entre a tu casa, no dejes que te arrebate lo que Dios te ha dado, porque Dios te ha dado grandes cosas, te ha dado muchas cosas. El Señor es maravilloso, porque no importa enfermedad, no importa montaña, tú tienes un Dios de imposibles, tú tienes un Dios grande. ¿Por qué dudas? ¿Por qué no crees si es tu Dios el que sana, el que libera, el que rompe cadenas, el que siempre está ahí y nunca se apartará? Aunque esté en silencio, Él trabaja. Aunque Él está allí, pero tú dudas, Él está ahí. Aunque estés en una habitación, aunque estés en el carro llorando, Señor, ayúdame, el Señor está ahí. Pronto auxilio es Él. Él es tu amigo, Él es tu padre, Él es el protector de cada uno. Porque
Dios conoce tus necesidades. Tu familia está protegida y está sellada por el Espíritu Santo. Nada puede arrebatarlo. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás aquí porque pasaste el tiempo. Aquí estás porque Dios así lo quiso. Y Dios quiere que tu llama sea encendida una vez más. Que no se apague. Que no se apague esta llama que Dios quiere encender en tu vida, porque tú tienes un propósito grande. Dios quiere que tu don lo uses para traer almas a Él, porque tu testimonio puede ayudar, tu testimonio puede testificar a personas y cambiar personas, porque es un Dios grande, protector. Señor, te damos gracias. Gracias porque tu misericordia son buenas cada mañana, Señor. Porque tu Espíritu Santo nunca nos ha dejado. Porque nos has librado de la muerte, Señor. Porque nunca nos has dejado, Padre. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. En esa misma actitud decimos: oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Oh, alaba. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Una última vez decimos: Dios va enfrente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Gracias, Señor, gracias. Oh, gracias, Señor. Tú ya estás en este lugar, Padre. Tu presencia se puede sentir. Oh, Espíritu Santo, llena, restaura cada corazón. Yo no sé si tú quieres. No sé si tú quieres venir aquí adelante y arrodillarte y buscar su presencia. Déjame decirte que algo va a suceder en esta noche. Déjame decirte que el Espíritu de Dios se está moviendo, se está manifestando. No seas duro. No seas duro. Espíritu Santo, abraza, abraza, llena. Llena en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tu presencia queremos más. Llena esos vacíos de nuestro corazón. Oh, sé que estás escuchando cada oración. Miras esas lágrimas derramadas delante de tu altar. Tú que estás sentado
sobre querubines. Tú que estás sentado en medio de serafines, tú que eres aclamado por ángeles, ven a este lugar. Solo decimos, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, llena hoy mi vida, Señor. Ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, llena hoy mi vida, Señor. Sí, Señor, solo ven a este lugar. Ven a este lugar, Espíritu de Dios. Yo quiero, iglesia, que todos a una voz empecemos a llamar al Espíritu Santo, que pueda entrar a nuestras vidas, que pueda remover todo aquello que estorbe la obra que Dios ha iniciado en tu vida. Solo decimos, ven a este lugar, Señor, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, ah, ven a este lugar, ah, ven a este lugar, llena hoy mi vida, Señor. Ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, llena hoy mi vida, Señor. Ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, llena hoy mi vida, Señor. Gracias, Señor, por visitarnos, por abrazarnos, por hablar a nuestros corazones, Señor. Oh, gracias, Señor. Solo te decimos, ven a este lugar, llena nuestras vidas, Señor. Ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, llena hoy mi vida, Señor. Ven a este lugar, ven a este lugar, ah, ven a este lugar, llena hoy mi vida, Señor.
seguimos, Padre, adorándote. En tu presencia queremos estar. Gracias, Espíritu de Dios, gracias. Corremos a tus pies, Padre, nos postramos. Señor, estamos delante de tu presencia. Sé que estás aquí, Señor. Te entregamos cada carga, problemas familiares, problemas económicos, Señor, problemas de salud. Todos los ponemos a tus pies, Señor. No hay nadie que se compare a ti, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si tú quieres en esa hora levantar tus manos, postrarte delante de su presencia, hazlo. Aquí está tu presencia, Señor. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto ni más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, ustedes, y más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies,
estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies. Y aquí permaneceré. Postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Una última vez. Aquí estamos, Señor, y aquí permaneceré. Postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Sí, Señor, gracias. Solo venimos a tu presencia. Vamos a tus pies, Señor, a entregar toda carga, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias. Puede sentarse. ¿Cómo, digo yo, siempre atravesarme cuando hay tal nivel de unción? Porque hay un nivel de unción bien importante. Hace dos o tres días un grupo de amigos, aquí está mi micrófono, perdón. Hace dos o tres días un grupo de amigos, no cristianos en su mayoría, invitamos a un general de brigada, retirado. Queríamos que nos explicara desde una interpretación militar los eventos del Medio Oriente entre Israel y Hamás. Dos horas y media, tres horas. Ahí me da risa porque siempre que me presento en ese grupo digo soy pastor evangélico, pero nadie tiene nada que ver con religión ni con fe, aparentemente. Sin embargo, después de tres, y me gustaría un día hacer eso aquí en la iglesia, no aquí en la iglesia, con personas de la iglesia en algún lugar, pero después de tres horas de conversación y de tratar de interpretar lo que estaba pasando o lo que está pasando, clarísimo, el antes, el durante, el de todo, dijo algo en medio de la situación, y es que Israel, quiera o no, tiene un llamamiento. Esa palabra para mí fue interesante. Despojémonos de toda bandera o intención, dijo Israel tiene un llamamiento. Yo me quedé meditando en esa frase que el general de brigada dijo, retirado, y me vino a mí este texto porque es el reflejo de todos nosotros. La gente celebra los logros, la gente, dijimos el domingo, oculta los fracasos, porque los fracasos no venden, los triunfos venden. La gente te aplaude, o sea, los likes, las portadas en la revista del corazón o cualquier otra cosa tiene que ver con lo que tú alcanzas en tu vida. Pero para alcanzar algo es complicado no entender que cuando pasan los años la gente no va a sumar y restar, va a ver lo que sos o lo que no sos, pero nunca va a saber los caminos que tuviste que Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado,
porque soy amado. Acompaña a mi iglesia a libertad en esta hora, amén. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Vamos con nuestras palmas. Libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la de Dios, hay libertad, y puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar, porque somos libres, somos libres por su sangre. ¿Ya se casaron? ¡Vamos otra! ¡Vamos, palmas! Y esas se las saben. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué ver? Dice... Y fuerte es nuestro Dios. Y fuerte es nuestro grande Dios. Y fuerte es nuestro Dios. Quiero escucharlos. Es nuestro grande Dios. Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte. ¿Por qué lo dices? Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder. La adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti.
todos ustedes. Vamos a decir grande y fuerte. Vamos. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Esa, vamos, otra vez. Vamos, grande y fuerte es nuestro Dios. Grande. Grande. Vamos, otra vez. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Vamos a decir esto, que se escuche hasta el cielo. Que el enemigo escuche lo grande, fuerte y poderoso que es nuestro Dios. Grande, fuerte, ¿sí? Es nuestro Dios. ¿Vos sabés? Grande, ustedes. Fuerte, es nuestro Dios. Grande. Nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. Vamos. Y vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para.